Thank you.
demás pedalistas oriundos de Totonicapán, pedalistas que corren para diferentes equipos. Tenemos representación del equipo Teo Totonicapán, también a la representación del equipo de San Marcos, donde dos totonicapenses son corredores de estos equipos. Así que la bienvenida también es para cada uno de ellos, jóvenes deportistas, jóvenes que con mucha disciplina día a día buscan también llegar a algún día alcanzar este sueño de ser campeón de la Vuelta Ciclista a muchísimas gracias a quienes nos siguen. Nos enviaban un mensajito diciéndonos que no se logra escuchar lo que estamos diciendo. Me imagino que es debido al sonido de las sirenas. A ver si me confirman, amigos y amigas seguidores de esta página, por favor. Les decíamos, amigos y amigas, que estamos buscando el lugar conocido como La Garita, lugar donde estará haciendo su paso la caravana. Muchísimas gracias por sus mensajitos. Lamentábamos mucho que no se haya podido escuchar bien el audio debido a que acá el sonido de las diferentes unidades pues es muy fuerte. Esperamos que ahora sí nos logren escuchar, aunque sea un poquitito. Pero nuestro saludo especial para cada uno de ustedes. Gracias por seguir al pendiente de esta transmisión. Hoy, 2 de noviembre, el pueblo de Totonicapán le da la bienvenida al bicampeón de la Vuelta Ciclística a Guatemala, al gran Mardoqueo Vázquez. También les comentaba hace un momento que acá en la unidad de socorro de bomberos voluntarios pues se tiene presencia de los demás pedalistas. Tenemos a Celso Pacajá. A Adolfo Vázquez. Allá también observamos a otros de sus compañeros, quienes también son recibidos con mucho cariño, con mucha alegría por el pueblo totonicapense. Agradecemos a Juan Zapeta, él nos visualiza desde la Unión Americana. Muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Desde acá le enviamos un abrazo fraternal. Sabemos que se encuentra lejos de este lindo país, pero nuestro saludo y nuestro respeto especial para cada uno de ustedes.
transmisión. Esperamos que ahora sí nos logren escuchar. Un saludo especial a todas las personas que nos visualizan a través de las diferentes plataformas digitales en las diferentes comunidades de nuestro bello municipio. También a quienes nos visualizan de otros departamentos y fuera del país, quiero saludar con mucho cariño a mi querida suegra, a doña Rosario Yash, que ella también está en compañía de esta transmisión. Muchísimas gracias por apoyarnos para que esta transmisión pueda llegar a muchos hogares. También queremos saludar a mi señor padre, a don Rafael Puac, quien también seguramente está en sintonía de esta transmisión. Muchísimas gracias a cada uno por su apoyo. Gracias porque por ellos podemos realizar este trabajo. Este es el ambiente, amigo y amiga. Este es el ambiente que se vive acá por la comunidad de Xantún, donde ya varios vecinos, en compañía de sus niños, de sus amigos, salen a recibir a Mardoqueo Vázquez, al bicampeón de la Vuelta Ciclística a Guatemala. Hoy con mucho cariño el pueblo de Totonicapán se viste de gala al recibir a los corredores, a recibir a los hombres del pedal, a recibir a Mardoqueo Vázquez, quien el día de ayer se coronó campeón de la 61 Vuelta a Guatemala. Es el primer totonicapense en coronarse bicampeón de este deporte. Debemos recordarles que la 61 Vuelta a Guatemala pues constó de 10 etapas, de las cuales dos de ellas Mardoqueo Vázquez fue ganador. Debemos recordar la etapa que corrió a Pamecebal. Fue la primera etapa donde marcó esa gran diferencia para que el día de hoy se pueda coronar líder y ganador de esta 61 Vuelta a Guatemala. Queremos comentarles a nuestros seguidores que la caravana está llegando al lugar conocido como La Garita. Seguidamente se enfilará buscando el centro de Totonicapán para recorrer las calles y avenidas de este municipio. Se tiene previsto que en horas de la tarde, como a eso de las 2 de la tarde, la caravana nuevamente tendrá como rumbo y destino la comunidad de Choatró, pasando por las comunidades de Tierra Blanca, Chucruz, Patarazmat, hasta llegar a la comunidad de Choatró. Saludamos a Puax Esran, a Juan Zapeta, a Otoniel Ramos, muchísimas gracias por seguirnos. Saludamos también a Carla Chaclán, a Juan Zapeta, muchísimas gracias por su compañía. Y una de las pancartas que podemos observar para darle la bienvenida a Mardoqueo Vázquez dice: eres grande, Mardoqueo.
esta manera los vecinos de esta comunidad reciben a Mardoqueo Vázquez y a los demás pedalistas que estuvieron participando durante estos 10 días en la vuelta a Guatemala. Y el tráfico se ha detenido justamente en este lugar, conocido como La Garita, para darle paso a uno de los grandes, a uno de los grandes del deporte, específicamente del ciclismo, un deporte muy exigente, un deporte con bastante disciplina. Se ha detenido el paso para que todos los que se encuentran en estos lugares puedan ver pasar la caravana que conduce a Mardoqueo Vázquez y a los demás pedalistas de nuestro bello municipio. Edith Wina nos dice eso, Mardoqueo Vázquez, felicitaciones amigo. Muchísimas gracias por sus mensajes, gracias por seguirnos acompañando a través de esta transmisión. Si usted se encuentra en su lugar de trabajo, en su negocio, en su empresa o en su casita, pues esperamos que esté disfrutando de estas imágenes que le llevamos a través de la plataforma digital de Imagen TV. El tráfico, amigo y amiga, se ha detenido en este lugar conocido como La Garita. Los vehículos se han detenido su paso, los pilotos bajan de los vehículos para poder ver el paso de esta caravana. Y es aquí también donde se conducen los grandes del ciclismo. Estos hombres que representan dignamente al departamento de Totonicapán. Queremos saludar también a quienes representan la plataforma digital de Michoacán, Totonicapán. Gracias por seguir esta transmisión. Estamos pasando por el lugar conocido como el complejo, por donde se ubica el complejo deportivo. Este lugar que quizás vio correr a Mardoqueo Vázquez. Quizá en la etapa de su niñez, de su juventud, vino acá a realizar algún entreno, ya que sabemos que él desde muy pequeño empezó a practicar el deporte del atletismo. Luego se quedó practicando este deporte de gran disciplina como lo es el ciclismo. Muchísimas gracias también a Transmisiones Guatemaltecas Totonicapán. Gracias por estar en sintonía de esta transmisión. El saludo especial para cada uno de ellos. Deseamos para cada uno de ustedes muchos éxitos
y esperando que junto a esta gran caravana ustedes puedan vivir esta gran emoción, estos grandes momentos que quedarán en la historia de este lindo pueblo. Agradecemos a quienes comparten nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Los invitamos a seguir compartiendo, a seguir comentando, para que más seguidores puedan disfrutar de estos momentos de mucha alegría, estos momentos que quedarán en la historia del pueblo de Totonicapán. Vemos también cómo los estudiantes de la gloriosa ENRO salen a observar el paso de esta caravana, salen a saludar al gran Mardoqueo Vázquez. Esta es la gran caravana que viene acompañando al gran Mardoqueo Vázquez, quien el día de ayer, pues recorrió el circuito ahí en el periférico. Estas son las imágenes que le llevamos hasta el lugar donde se encuentre. Desde ya le estamos deseando un buen provecho. Sabemos que muchos de nuestros hermanos se encuentran disfrutando de estos días de descanso. Sabemos que el 1 y 2 de noviembre, pues,
tradicionalmente en Totonicapán y en el país, pues se celebra el Día de los Santos y de los Difuntos. Así que si usted se encuentra en el cementerio y nos está acompañando, envíenos un mensajito para saber cómo se encuentra, cómo le parecen estas imágenes. Recordándole que el día de hoy, nuevamente, se escribe una historia más en el deporte totonicapense. Se escribe una historia más, ya que uno de los deportistas totonicapenses hace historia al coronarse bicampeón de la Vuelta a Guatemala. Saludamos a los propietarios y trabajadores de Sastrería Bax. Ellos nos sintonizan en Chotacá.
ambiente que se vive en las principales calles de Totonicapán, donde muchos vecinos ya han salido a darle la bienvenida, a mostrarle ese cariño afectuoso a Mardoqueo Vázquez. También son bien recibidos los deportistas que practican este deporte, el ciclismo. Observamos ahí en pantalla a Crispín Alpacajá, a Celso Alpacajá. También está Adolfo Vázquez, quien cabe resaltar que es primo de Mardoqueo Vázquez, a quienes desde ya les estamos deseando muchos éxitos. Sabemos que tomarán unas breves vacaciones para poder retomar fuerzas y así poder volver a seguir entrenando para seguir compitiendo en las diferentes carreras que se tienen programadas. Hoy el cariño no se hace esperar de parte del pueblo de Totonicapán para demostrárselo a Mardoqueo Vázquez, quien se coronó el día de ayer bicampeón de la Vuelta Ciclística a Guatemala. Los aplausos, los cohetíos, esas muestras de cariño de quienes el día de hoy salen a recibir a Mardoqueo Vázquez. El agradecimiento también para usted, quien se hace acompañar de esta transmisión.
recorrido de esta caravana, donde el campeón de la Vuelta Ciclística a Guatemala, la vuelta número 61, la ganó Mardoqueo Vázquez, oriundo de Totonicapán, y hoy los vecinos salen a recibirlo con bastante cariño, con bastante afecto, como muestra de ese logro que él obtuvo el día de ayer. Este es el cariño, este es el agradecimiento que los totonicapenses le demuestran el día de hoy al gran Mardoqueo Vázquez. Tendrá un acto protocolario en el Salón de Honor de la Municipalidad, esto para rendirle homenaje a Mardoqueo Vázquez y a los demás ciclistas que compitieron en esta 61 edición.
Hemos llegado ya a frente del Parque La Unión, donde ya he recibido Mardoqueo Vázquez por toda la afición totonicapense. Este es el ambiente que se vive el día de hoy, 2 de noviembre, acá en Totonicapán, donde muchos se han dado cita para venir a recibir a Mardoqueo Vázquez. Solamente le darán la hidratación que corresponde y volverá a este escenario. Acá está el bicampeón, acá estará el bicampeón. Volverá, acérquese a Totonicapán. Venga familia, venga hermana, venga hermano. La familia de los pedalistas, cada uno de los 11 pedalistas que sudó, luchó, sufrió, lloró, pero la victoria alcanzó. Porque así somos los totonicapenses trabajadores. Ahí va la gente del Teo. La gente del equipo Teo, buenísima, ya puedo descansar. Es entonces la posibilidad que Copelibre RL recuerda: créditos, remesas, ahorros y el 14% de sus ahorros. Y es ahí como también la municipalidad de Totonicapán le dice que está trabajando por el desarrollo integral de las comunidades. Bienvenidos, hermanos, bienvenidas, hermanas, bienvenidos, totonicapenses. Bienvenidos todos los medios de comunicación. Nos sumamos, nos sentimos uno solo. Somos familia. Y así, entonces vamos a pedirles que siendo familia sintamos la victoria. Levantemos la mano en señal de victoria. Vamos a ver para los medios de comunicación. Vamos, Totonicapán. Arriba las manos, Toto. Arriba las manos, Totonicapán. Ahí va. Ahí va entonces la posibilidad también de que pueda ingresar la distinguidísima esposa de Supermardo. Por ahí viene, déjenla pasar. Ella también desea acompañar a su complemento, a su costilla, a su amor, a ese chaparrito lindo que la abandonó, pero regresó con una copa, regresó con el campeonato. ¿Qué digo campeonato? Regresó con el bicampeonato. Él es su esposo, él es el amor de su vida, pero ¿sabe qué? Usted es el motor de la vida de su esposo. Bienvenido, Totonicapán. Bienvenidos, totonicapenses. Y ahí está el bicampeón. ¿Y dónde está? En la muni. Ya va a salir, ya saldrá. Supermardo vendrá a este escenario, compartirá un momento con nosotros, recibirá el reconocimiento de la gente. De la gente totonicapense, quienes hemos logrado el sacrificio, quienes hemos logrado estar acá, dejando trabajo, dejando el almuerzo. Señora, ya se le vuelta mal, déjelo ahí porque bicampeones no tenemos todos los días. Señora, el arroz se le puso masudo, déjelo ahí, que hoy está el bicampeón acá, que hoy llegó, que él terminó la vuelta y alzó los brazos y le dio gracias a Dios. Y le dedicó el triunfo a su Totonicapán, a su gente, a su sangre, su familia.
Minutos solamente hacen falta. Usted no se preocupe, no coma ansias, ya van a salir. Solo se fueron a poner guapos para las fotos. Solo se fueron a poner así, guapos, elegantes, ya saldrán. Compartirán acá, desde este escenario, para con todo Totonicapá. Bienvenidos todos los medios de comunicación, televisivos, todos los medios de comunicación radiales, las plataformas digitales, la página de Comelibre, la página de la MUNI. Bienvenidos todos, hermanos de los canales, hermanos de los medios. Hermanos de los medios de comunicación, que hagamos el espacio, y como decíamos siempre, no hagamos el embudo, no hagamos el embudo, por favor. Y nos indica aquí la organización, si puede ser abajo, mis hermanos, solamente obedezco órdenes, por favor. Entonces voy a mencionar uno por uno los nombres de los campeones. Mencionaré uno por uno y me dicen, con las dispensas del caso, la organización me indica, por favor, si pueden descender para que los pedalistas estén acá. Mis hermanos de los medios de comunicación, perdonen, por favor, disculpen, solamente hago eco a la petición de la organización, por favor, porque de ahí... ¿Preparada? Preparado, cámaras, teléfonos, transmisiones, uno a uno, mencionaré la llegada y el arribo de los pedalistas. Sin más, recibamos en primer lugar a Sabino, Sabino Pacajá. Bienvenido. Gracias, dos veces gracias, tres veces gracias, y así también recibamos a Ramón, Ramoncito, Ramón de Pacajá. Y viene Basilio también, recibe el cariño de Totonicapá. ¡Basilio Hernández! Y Vázquez se hace presente, originario de la aldea Vázquez. Demos la bienvenida a Bernardo. Él es Bernardo Aguilar. ¡Bienvenido, Bernardo! Así, de poco en poco, este escenario recibe a los campeones. Y seguimos. Él es José. Josecito. Le dicen de cariño al Josecito Alfredo Velázquez. ¡Cuánto sudor! ¡Cuántas lágrimas! ¡Cuánto esfuerzo! ¡Cuánto sacrificio! Bienvenidos a Mosque Spring. Gracias por el esfuerzo. Aquí está la subida. Esa subida que es nada comparada con todo lo que hizo en el trayecto de la Vuelta 61. Adolfo, de cariño le dicen Chojo. Adolfo Vázquez.
¡Bienvenido! Reciba el cariño de su gente, reciba el agradecimiento de Totoni Capán. Aquí por favor están las gradas. Bienvenido Adolfo. Y se codieron, sí, se codieron con los grandes. ¡Qué holandeses, qué mexicanos, qué colombianos y qué ecuatorianos, ni que nada! Hombro a hombro, pedalazo a pedalazo, él es originario de la tierra de donde las marimbas. Pase adelante, Celso. ¡Celso! Damas y caballeros, Totoni Capenses, gente H8, es el turno para uno de nuestros campeones. Sí, él es originario de Barreche. Sí, él nos enseñó lo que es sentir, vivir y tener a un campeón de la Vuelta Ciclística en Totoni Capán. Como corresponde, recibamos también a quien fuera campeón de la Vuelta Ciclística de Guatemala. Él es Alfredo. ¡Bienvenido, campeón! ¡Pase adelante! Esta es su tierra, esta es su gente. Nosotros le decimos gracias. Gracias, dos veces gracias, tres veces gracias. Y decimos, ¡ahí! 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 ¡Está el bicampeón! Damas y caballeros, así recibimos entonces como corresponde a quien hizo historia, a quien hace historia y quedará en los anales de la historia, no solo totonicapense, sino guatemalteca. Único, único, bicampeón. Damas y caballeros, recibamos entonces a Supermarto, el bicampeón, Mardoqueo. Suene San Miguel, que este lindo Totoni Capán lo recibe. Bienvenido, bienvenido Supermarto. Esta es su gente. Aquí la recibimos. Le decimos gracias. Dos veces gracias. Tres veces gracias. Supermarto, aquí está su gente. Supermarto, he ahí, familia. Eres el bicampeón. Bienvenido. Bienvenido Supermarto. Bienvenidos campeones, no sean tímidos, por favor, acá adelantito, ustedes son quienes importan, son ustedes quienes sufrieron, son ustedes. Pedalazo, pusieron muy en alto el nombre de Totoni Capán, y vamos a ver si le damos el aplauso fuerte a la gente que corrió para el equipo Acredicom. A ver, fuerte aplauso para el equipo Acredicom. Aplauso fuerte para la gente que corrió para el equipo Cerámica Castellín. A la gente que hizo todo lo posible, que a pesar de las caídas, a pesar de las operaciones, pero supieron salir adelante. La gente del Teo Totoni Capán. Y a quienes corrieron con el distintivo amarillo. Sí, el amarillo y rojo que identifica de Corabaños. Y ahora también aplaudamos a toda la gente que hizo lo posible por correr en Hino One La Red Suzuki. Como corresponde, tenemos que decir gracias y tenemos que agradecer a quien les dio la vida, a quien les dio la salud, a quien les permitió correr, a quien les permitió entrenar, porque la vuelta fueron solo 10 días, la preparación fue de semanas, fue de meses, fue desde el año pasado, fue desde que culminó la 60 y luego la pandemia, pero también tenemos que decirle muchas gracias al creador y formador. Gracias, porque sin su venia absolutamente nada es posible.
Por eso vamos a agradecer que dejen pasar a la hermanita que tiene el privilegio de invocar el nombre, sobre todo nombre, por favor, el nombre de Dios. Y por eso nos vamos a unir en oración para agradecerle a Él por la vida de nuestros hermanos pedalistas. Hermana, bienvenida. Muy buenas tardes. Todo el pueblo de Totonicapán, que tengan buena tarde. Les invito a orar y agradeciendo al Padre Celestial a este campeón Mardoqueo. Le vamos a agradecer al Padre Celestial que en todos los momentos que él fue, él tuvo los cuidados de él. Vamos, les invito a todos orando. Todos sus manos derecha acá por... aquí con Mardoqueo, por favor, sus manos derechas. Que sea por todos. Por todos. Que sea por todos. Vientre de su madre, tú ya sabías, Dios, que es el propósito tuyo con él. Gracias por tus cuidados, amado, a todos los que están aquí, Señor, a los que corrieron, Padre, gracias por tus cuidados, amado, amado Rey, en tus manos abandonamos la vida de ellos, Dios de la gloria. Gracias, Dios amado, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que harás todavía, amado. Gracias, Rey, porque a ti te deben toda la vida de ellos, amado. Clamamos también por nuestro pueblo de Totonicapán, por todos los que están colaborando, amado. Multiplícales, Padre. Ayúdelos, amado Rey. Gracias, Dios de la gloria, porque a ti sea toda honra y toda gloria y todo poder por todos los siglos y los siglos. Amén. Muchas gracias, absolutamente nada, pero nada es posible sin la venia, sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y como corresponde, también. Nos reunimos para rendir un homenaje. Merecen absolutamente todo, merecen todo, y por eso Totonicapán está en este momento acá. Luego de invocar el nombre de Dios, voy a agradecer por favor al licenciado Walter Cheruk que haga uso del micrófono y que se pueda dirigir a los pedalistas, a Totonicapán y al mundo en esta fecha histórica en la que estamos reunidos acá frente a la Casa del Pueblo. Licenciado Walter, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias, lo dije desde un inicio. Yo quiero pedirles que esos aplausos sean fuertes para Dios en primer lugar. Y enseguida acá nuestros atletas que nos han representado dignamente. Hoy como municipalidad nos sentimos muy contentos igual que ustedes, porque además de invertir en infraestructura, en salud, en educación, también la municipalidad ha subsidiado en gran parte al deporte y en este caso específicamente al ciclismo. Agradecerles aquí a nuestros atletas, que todos los que estamos hoy acá en algún momento nuestro corazón vibró al escuchar que nos estaban representando en una carrera internacional. Desde Totonicapán se demuestra que hay capacidad ante los ojos del mundo, y yo por eso quiero pedirle que esos aplausos sean fuertes para nuestros atletas. Queremos agradecerle en nombre del alcalde municipal, que hoy se disculpa con ustedes porque está atendiendo una situación en la capital, porque él siempre ha estado trabajando en la mano con ustedes, y a ustedes les consta mejor que nadie. Agradecerle a Alfredo, agradecerle a Mardoqueo, porque han sido un ejemplo inspirador. Vean cuántos atletas tenemos hoy acá y cuántos se están preparando en las comunidades, en las áreas rurales, y seguro vamos a tener una bonita delegación para el siguiente año. Los animamos, los instamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias a nuestro bicampeón, que hoy nos ha representado dignamente. En nombre del alcalde municipal,
No estoy hablando institucionalmente, sino en nombre de personal del alcalde. Queremos hacer la entrega de este aporte económico a nuestro bicampeón, que se lo merece esto y mucho más, y quiero que lo pueda recibir con todo el corazón. Por favor, en nombre del ingeniero Luis Herrera, que Dios lo bendiga y que siga cosechando muchos triunfos. Asimismo, quiero pedirle a Tony si me colabora nombrando a cada uno de los pedalistas para hacerles entrega de un aporte económico igual. De esta forma se manifiesta el distinguido alcalde municipal de Totonicapán, quien comparte este reconocimiento también con los pedalistas que hoy están callados. Usted los ve calladitos, pero ya vamos a... ¿Los quiere escuchar? Ah, bueno, entonces vayan preparándose, mis hermanos. Sabino Pacajá, hermano Sabino, por favor. Aplauso, por favor. Basilio Hernández. Vamos, Basilio. Bernardo. Bernardo Aguilar. Y ahora es el turno para José, Josecito Alfredo Velázquez. Y ahora menciono a Santos Crispín Apacajá. También es necesario que reciba ese reconocimiento Adolfo Vázquez. Grabes el nombre y el apellido, porque viene bastante para el ciclismo totonicapense. Celso Apacajá. Es que todos son campeones. Definitivamente todos son campeones. Sino que lo diga nuestro campeón, Alfredo Apacajá. Aplauso fuerte, por favor. Buenísimo. Dice un show Wander. Muchas, pero muchas gracias. Gracias por ese reconocimiento. Y hay más todavía. Claro que hay más. Porque se nos permite la oportunidad. Allá atrasito se han reunido algunas personas que desean entregar uno que otro reconocimiento. Entonces voy a pedirle en primera instancia a quien ha plasmado su talento en un lienzo que se ha convertido en una obra de arte. Él es Cipriano de León. Bienvenido, Cipriano. Parte aplauso, por favor. Muy bien, aquí ante toda la sociedad, pues muchas gracias por el apoyo de los medios de comunicación. A Copeliver, que se hace la, pues gracias a ellos, vengo yo esta tarde, ¿verdad?, a entregarle la obra a Mardoqueo. Felicitaciones y esperamos más éxitos, y también de todos los compañeros acá, bendiciones, y ojalá pues el otro año Totonicapán siga adelante. Muchas gracias, el talento se hace presente. Hay la fatiga para allá del frente para que muestre. Muchas, pero muchas gracias. Y observamos también la presencia de una pastelería, por favor. Queremos hacer entrega de un pequeño pastelito para que lo pueda disfrutar con su familia, el campeón Mardoqueo Vázquez. Y tiene una leyenda que dice, ponen manos
del Señor tus obras y tus proyectos se cumplirán. Entonces, todo se logra en nombre de Dios. Esperamos que, como Él, puedan salir varios campeones de acá. Muchas gracias. Aplauso, por favor. Muchas gracias. Un reconocimiento más. Comercial García, Lilis Salón y distribuidora Agar, por favor. Y Agencia de Publicidad y de Media, por favor, también tienen un reconocimiento para el campeón, el Supermarco, por favor. Muy buena tarde a todos, es una bendición, gracias a Jehová Dios estamos aquí todos reunidos. Aquí Comercial García, distribuidora Garben, Lili Salón y Agencia de Publicidad IDI Media, siempre estando aquí apoyando al deporte totonicapense. Es una bendición de Dios, es un orgullo que Mardoqueo sea el bicampeón. Aplausos para el campeón, por favor. Bendiciones a todos. Hacen entrega del recuerdo. Y es así, como luego de recibir sendos recuerdos, pediré a continuación la intervención del distinguido ciudadano totonicapense, don Carlitos Tacam, quien hará entrega también de sendos reconocimientos. Dios les bendiga, muchas gracias. Don Carlitos, bienvenido, y el tiempo es para usted, por favor. Así vamos, con fuertes aplausos. Bienvenido, don Carlitos Tacam. Muchas gracias. Vamos a entregar el reconocimiento, que es de la siguiente manera: la Municipalidad de Totonicapán, alcalde municipal, ingeniero Luis Alfredo Herrera Amado, y su honorable consejo, otorga el presente reconocimiento a Santos Crispín Ajpacajá. Gracias por poner en alto el nombre de Totonicapán a nivel nacional e internacional. En la edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala, Totonicapán, 2 de noviembre del año 2022. Crispín, como es conocimiento de ustedes, los atletas y representación de Totonicapán, siempre hemos apoyado como municipalidad y vamos a seguirnos apoyando hasta donde Dios lo permita. Esto también es de usted, que Dios lo bendiga, a cosechar siempre éxitos. A un gran amigo, Basilio Hernández, por favor, bendiciones. Y a Bernardo Aguilar. Bernardo, suerte. Y alguien que por primera vez lo vimos correr, bueno, en mi caso, sé que ha corrido varias veces, pero, y que fue uno de los más destacados, podemos decir, Sabino Ajpacajá. Bendiciones, Sabino, a seguir con este éxito. Adolfo Vázquez. Gracias, Adolfo, por poner en alto el nombre de Totonicapán. Muchas gracias por el espacio también y un saludo cordial a todos los ciclistas. Tengo el honor de entregarle el reconocimiento a José Alfredo Velázquez. Dios lo bendiga y muchas gracias por el esfuerzo en poner en alto el nombre de Totonicapán. De igual manera, tengo el honor de darle reconocimiento a Ramón Ajpacajá. Muchas gracias. Quiero continuar con la entrega de reconocimientos. Voy a pedirle a Celso Ajpacajá, por favor, que sirva recibir este reconocimiento a nombre de la municipalidad. Dios le bendiga a Celso y muchos éxitos en adelante. Dios le bendiga. También le voy a pedir a nuestro campeón de la Vuelta Ciclística a Guatemala en el año 2019, Alfredo Ajpacajá, por favor, reconocimiento de parte de la municipalidad. Dios le bendiga y a seguir adelante. Muchas gracias, Alfredo.
bien, una vez más, gracias por este honor. Quiero invitar a Mardoqueo Vázquez. Por acá, por favor, un momento. Dice la 61 Vuelta a Guatemala 2022, la Municipalidad de Totonicapán, alcalde municipal, ingeniero Luis Alfredo Herrera Amado, y su consejo otorgan el presente reconocimiento a Mardoqueo Vázquez, campeón de la edición 61 de la Vuelta Ciclística a Guatemala, convirtiéndose en el primer guatemalteco en obtener el bicampeonato de manera consecutiva. Gracias por poner en alto el nombre de Totonicapán a nivel nacional e internacional. Totonicapán, 2 de noviembre del año 2022. Más que merecido a nuestro bicampeón. Y como dice, ahí, ahí está el bicampeón. Ahí, ahí está el bicampeón. Ahí, ahí está el bicampeón. ¡Un aplauso fuerte! ¡Qué bárbaro! Bien, enseguida vamos a tratar de ayudarle para acomodar porque se va, ahí está, acostadito, ahí está, perfecto. No, no es por nada, pero qué dicha la mía de estar cerca de tanto campeón, en serio. Algo me voy a llevar hoy de acá, mínimo nos va a bajar la pancita. A ver, el nene. A ver, algo. Hola a todos. Ay. Esas son las enseñanzas de Mr. Biggs. A ver. Felicidades a Mardoqueo Vázquez. ¡Excelente! El nene se llama Luis Vázquez, entonces Mardoqueo es su tío. Buenísimo, entonces. Gracias, gracias, gracias. Y ahora vamos a invitar. Hagámonos patracitos, mi querido amigo, mi querida amiga, mis retoños, gracias. Porque vamos a escucharles a ellos. Los vimos pasar aquí, mala onda, ustedes no saludan, ¿verdad? Todos salimos aquí, los queríamos saludar y... Pero ni sus olores nos dejaron. Se fueron, ¿de una vez? No, qué bueno, en serio, qué bueno. Gracias, gracias por todo el esfuerzo, gracias por el sacrificio. Y ahora que... tenemos tiempo, que estamos tranquilitos, les queremos escuchar. Los medios de comunicación locales y nacionales e internacionales están presentes para que nos compartan su sentimiento. Les voy a dejar en el uso del micrófono, porque es una relación de ustedes y la población totonicapense. Ramón, Ramoncito Apacajá, por favor, parte el aplauso para Ramón Apacajá. Muy buenas tardes a todos. Recibo un cordial saludo de parte del equipo Acredicón San Marcos. Pues muy contento de estar acá con todos ustedes, compartiendo este día. La verdad que muy contento. Y pues felicitar a Mardoqueo, que es un gran corredor. Muchos de ustedes lo han visto en las carreteras entrenando. Y pues es una gran alegría compartir carretera con él. Igual a mis hermanos Alfredo y Celso, que pues ellos son los que me han guiado por este camino del ciclismo. A mi papá también, muchas gracias, a mi mamá y a todos los que me han apoyado durante varios años. Y pues hoy una vuelta, la verdad que histórica, tanto como mi persona, familia y para Totonicapán también. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramoncito. No se vaya, por favor, porque si no, no me van a pagar. ¡Ah! Estado civil, de repente hay muchas por ahí, chicas que están suspirando por usted. No, ya en serio, ¿cuántos años tiene? Y díganos, ya nos comentó, pero ¿cuál fue su mayor experiencia de esta Vuelta 61? ¿Fue su primera, va? Segunda, ya. Segunda, imagínense. Bueno, su edad y su sentimiento. Pues yo tengo 21 años y pues es mi segunda vuelta. Pues lamentablemente por circunstancias de caídas,
tuve que abandonar. La verdad que ahorita traigo fracturada la muñeca, pero pues con ganas de seguir adelante, más que con esta gente que nos apoya día a día, uno se motiva y pues a seguir adelante, y pues primero Dios estaremos en el próximo año en la vuelta. Muchas gracias, Dios le bendiga, éxitos, más éxitos, 21 y los que le faltan. Mi estimado Basilio Hernández, por favor, queremos escucharle. Queremos que usted se dirija a la población de Otregapense. Un poquito aquí adelante para que lo pueda ver y todas las cámaras y las fotos y todo lo que corresponde. Dios le bendiga, bienvenido. Buenas tardes a todo el pueblo de Otregapán. Gracias por este recibimiento que nos han regalado a nosotros como ciclistas. La verdad es un gusto y es un placer representarlos al pueblo de Otregapán. ¿Ves? La verdad, la experiencia en esta vuelta fue bastante dura, unas etapas complicadas, pero gracias a Dios lo terminamos de la mejor manera. Y felicitar a todos los compañeros ciclistas también que compartimos en carretera, y a Mardoqueo que es un buen corredor y fue compañero mío durante 6 años cuando estuvimos con el Cuajo Luna. Ahorita le felicito por el bicampeonato y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y vámonos con Bernardo, por favor. Bernardo Aguilar. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, a todos los totonicapenses y 48 cantones. Bueno, estoy muy feliz y orgulloso de estar arropado de toda esta gente, de todos mis compañeros ciclistas. La verdad, Dios gracias. Desde el año que el 2020 parece, ganó la Vuelta a Mardoqueo, yo estaba de aficionado y ahora ya estoy aquí. Yo dije que en unos próximos años yo voy a estar con ellos. Mis sueños hechos en realidad, ya a Dios gracias pudimos culminar la vuelta. Pues yo me siento satisfecho de estar en mi equipo Cerámicas Castelli de Quetzaltenango, y a Dios gracias yo creo que Mardoqueo lo supo, le dimos pelea con mis compañeros y mi compañero Yair, que se quedó a cercanías de a 2 minutos y fracciones. Y felicitar a Mardoqueo porque supo defenderse en el momento indicado. Y felicidades y muchas gracias por todo el cariño. Gracias. Oiga, tenemos que subrayar, tenemos que resaltar algo que siempre lo he dicho de mis hermanos totregapenses. Lo dijo tan sencillo, pero ya me imagino estar ahí, porque dijo con mi compañero Yair. O sea, nada más, imagínense quién fue. El segundo de la general, o sea, mi compañero. ¡Qué bárbaro! Un aplauso para Bernardo, por favor. Que les bendiga. José Alfredo Vázquez, por favor. No Jiménez, sino José Alfredo Vázquez. Bienvenido. Buen día para todo el público de Totonicapán. Muy agradecidos con ustedes. Y creo que en este momento sí podemos saludarlos como se debe. Vernos cara a cara, lastimosamente en carretera, pues lo único que queremos, que no queremos perder de vista, es la rueda del que va adelante. En este momento me siento muy, muy satisfecho de poder ver a todos los vecinos, amigos, familiares aquí, así como las autoridades que han hecho lo posible. Agradecerles sinceramente de corazón, ya que nosotros, pues agradecidos con ellos que están haciendo este evento. Muchas gracias. Asimismo, agradecer de nombre del equipo del equipo Teo Copajeval, que le estamos representando dignamente a Totonicapán. ¡Bravo! Asimismo, agradecer a las personas, a la municipalidad, que hace lo posible para que cada deportista, no solo en el ciclismo, sino también en otros deportes, en otros ámbitos, ellos están portando, no puedo decir un granito de arena, sino que la base principal para cada proyecto. Muchas gracias, asimismo, a la vienesa, a todos los amigos,
contribuyentes que están alrededor de nosotros. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, campeón. Ustedes me van a disculpar, pero yo sí le digo campeón a todos, porque hacer lo que ustedes hacen es muy, pero muy difícil. Gracias, José Alfredo Velázquez, y ahora voy a pedirle a Santos Crispín Alpajá, por favor. Queremos escucharle. Buenas tardes a cada uno de los presentes, igual a compañeros atletas. Creo que en primer lugar, darle gracias a Dios por permitirnos estar bien de salud, igual animar a compañero Ramón, ya que sabemos que él tuvo un percance. Algo como atleta sabemos de abandonar una vuelta a Guatemala de esa forma, no es fácil de superarlo. Es un año de preparación y terminar una vuelta así es doloroso. Y mucho ánimo, Ramón, igual para la familia, porque son el soporte para él, para superar esto. Igual me siento honrado, feliz de volver a correr otra vuelta a Guatemala, ya que lo había hecho hace 4 años. Y felicitar a Marloqueo, y como también a todos los ciclistas presentes, que correr con los grandes corredores como los otros equipos y también los extranjeros venían a pelear la vuelta. Y ganar no es cosa fácil. Y ante todo, agradecer a ustedes. Fue un honor, un orgullo defender el pueblo de Totonicapán. Y bendiciones, más. Muchas gracias, Santos Crispín. Y ahora escucharemos a Adolfo Vázquez. Adolfo, por favor. Wow, qué alegría ver tanta gente que nos apoya. No, pues agradecerle por estar atento a nosotros. Gracias por este recibimiento que nos dieron. Eso nos motiva a seguir adelante el otro año, echarle más ganas. No, pues muy contento de estar aquí con mi primo, que es el campeón de la Vuelta a Guatemala, y felicitar a todos los compañeros que hicieron el esfuerzo para terminar una vuelta, ya que una vuelta a Guatemala es bien dura, y esta vuelta fue la más dura de alta montaña. Gracias. Muchas gracias a usted por todo el sacrificio, el esfuerzo. Y ahora escucharemos a otro de los hermanos Alpacajá. Celso, por favor, Celso Alpacajá. Muy buena tarde a toda la gente del pueblo de Totonicapán. Pues la verdad, muy agradecido y me siento honrado estar con todos los compañeros, con el campeón Mardoqueo, felicitarlo porque ganó una de las vueltas más duras. Ya creo que terminarla ya era un desafío para nosotros porque era bastante duro, y muy agradecido con toda la gente por el cariño que nos mostraron durante las 10 etapas. También agradecerle al ingeniero Luis Herrera por todo el apoyo que nos da a nosotros como atletas, a toda la gente de Totonicapán, que espero hayan disfrutado de la vuelta, tanto como nosotros disfrutamos el cariño que ustedes nos muestran, y muchas gracias. Muchas gracias, Celso. Bendiciones para su vida. Y ahora escucharemos a nuestro campeón también, Mr. Alfredo Alpacajá. Aplauso, por favor. Muchas gracias. Muy buena tarde a cada uno de los presentes, a los compañeros ciclistas y a Mardoqueo. Felicitarlo por el bicampeonato. Realmente es admirable conseguir 2 títulos consecutivos. Todos sabemos que el ciclismo no es nada fácil, y ganar una vuelta es aún más difícil. Pero pues gracias a Dios, a San Miguel Arcángel, que nos ha bendecido mucho a nosotros, los totonicapenses. Yo me siento muy, muy afortunado de estar acá una vez más, recibiendo el cariño de toda esta gente que año con año nos ha mostrado el aprecio, el apoyo que nos brindan en cada una de las etapas. Nos sentimos muy afortunados de representarlos en cada edición de la vuelta. Yo personalmente, que este año cumplí 12 ediciones corridas de Vuelta a Guatemala, todas completadas. Realmente no ha sido nada fácil. Es un proceso muy, muy largo, un sacrificio de varios años, pero Dios me ha bendecido mucho.
A veces, pues, los resultados, las condiciones no se dan como uno se lo espera, pero más sin embargo, Dios nunca nos abandona y siempre nos da las fuerzas para culminar una vuelta más. Y pues yo con mis 12 vueltas a Guatemala, pues estoy muy, muy feliz de estar acá y compartiendo de nuevamente con ustedes. Y esperemos pues que esta no sea la última. Sabemos que la nueva generación viene muy fuerte. Como todos lo vemos, hay más totonicapenses cada vez que nos reciben acá. Año con año hay más atletas y esperamos que el próximo año sea el doble. Realmente lo deseo de corazón y espero que en los próximos años haya más campeones acá en Totonicapán. Y esto realmente se lo debemos también a todos ustedes, por todo el cariño, por toda la motivación que nos dan, también a todos los que nos apoyan económicamente, como la municipalidad y el ingeniero Luis Herrera, que ha confiado realmente en nosotros, y es de agradecerles también de todo corazón. Así que muchas gracias por todo el cariño y esperemos vernos acá el próximo año. Muchas gracias, campeón. Ya le bendiga. 12 años, 12 años de experiencia. Quiere más campeones. Ya huele a técnico. Ya huele a técnico. Será usted el responsable de más generaciones también. Aplauso, por favor, para Alfredo, nuestro campeón. Y como decíamos hace rato, cuando no teníamos hambre, ahí está el bicampeón. Ahí. Más fuerte. Ahí. Con la mano. Ahí está el bicampeón. Ahí está el bicampeón. Damas y caballeros, el bicampeón, el responsable de la felicidad de todo el campaña en la 61 vuelta, Guatemala, originario de Chotrón. Él es Juan Mardoqueo. Muchas gracias, muy buena tarde a todos los medios de comunicación, a toda la gente que está presente acá, a mi familia, a todo el pueblo de Totonicapán. La verdad es que un recibimiento muy bonito, muchas gracias por hacer este posible la aldea donde vivo, Choatró, y la municipalidad de Totonicapán. Quiero agradecerle al ingeniero Luis Herrera por el apoyo que nos ha brindado durante toda la temporada y en esta vuelta a Guatemala, al igual que todos mis amigos, mi equipo vino, y muchas gracias a toda la gente que me ha traído un obsequio acá en el día de hoy. Muchas gracias a Cipriano de León, creo que es el que quien hizo este dibujo muy bonito. Y muchas gracias a quienes me trajeron ese pastel delicioso. Lástima que no traigo un cuchillo para regalarles un poco a todos. Pero será una próxima. ¿Alguien que me traiga un cuchillo? Quiero felicitar acá a todos los compañeros ciclistas por la vuelta a Guatemala. Como ellos lo decían, fue una vuelta muy dura por la alta montaña, y con el hecho de terminarlo, pues es un éxito. Y la verdad es que yo me siento muy contento y muy agradecido con Dios de ganar mi segunda vuelta a Guatemala. Me preparé durante toda la temporada y creo que es el resultado de mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Y me siento muy contento de poder entrar en el libro de la historia de Vuelta Ciclística a Guatemala como uno de los guatemaltecos que ha ganado dos vueltas a Guatemala. Y la verdad es de que quiero dedicarle este triunfo a mi familia, que pues está conmigo en las buenas y en las malas, a todos mis amigos, a mi equipo vino, a todo el pueblo de Totonicapán con mucho cariño, a toda Guatemala. Y quiero enviarle un saludo muy especial
a mi papá que se encuentra en Estados Unidos, al igual que mi hermano, a mis amigos que viven en el extranjero, quiero saludarlos por este medio. Muchas gracias por tanto cariño, espero que quede en el corazón y en la mente de cada uno de ustedes. Muchas gracias por el apoyo donde pasamos en la etapa de aquí. Fue un recibimiento muy bonito y gracias por todo. Damas y caballeros, bicampeón, el bicampeón, nuestro campeón, es Mardoqueo Vázquez. Gracias, dos veces gracias, tres veces gracias. Vamos a agradecerle, por favor. Manitas arriba, la foto con el campeón. La foto con el bicampeón. La foto con el varón responsable de tanta felicidad para Totonicapán, para Guatemala. Todos los departamentos se unieron para felicitar, para agradecer, para sentir el bicampeonato. Gracias, de verdad, muchas gracias, campeón. Muchas gracias, Super Mardo, Mardoqueo Vázquez. Le recuerdo que igual esta es la primera parte de la actividad. Habrá una segunda parte. La caravana se va a dirigir hasta Chuatro, allá donde esos caminos son responsables y son testigos de los entrenos, de las madrugadas de nuestro bicampeón. También tableros electrónicos de Occidente, el equipo Teo, la representación de administración, va a hacer uso del micrófono para que pueda, por favor, proceder donde se ubican. Aquí estamos. Bienvenido. Aplauso, por favor. Teo, presente en la 61 Vuelta Ciclística Guatemala. Alex. Gracias, Tony. Muy buena tarde para cada uno de ustedes. En nombre del equipo Tableros Electrónicos de Occidente, Teo Totonicapán, queremos agradecer a todos por el apoyo, por la muestra de cariño hacia el equipo, dada a las dificultades que tuvimos dentro de Vuelta a Guatemala. Pero acá están los guerreros, acá están los hijos predilectos de Atanasio Azul, poniendo muy en alto el nombre de Totonicapán. En nombre del cuerpo técnico del equipo Teo, quedamos altamente agradecidos con todos los diferentes medios de comunicación, también con la Federación Guatemalteca de Ciclismo por el apoyo, por apoyarnos precisamente en las caídas que tuvimos con los corredores de nuestro equipo. A todos muchas gracias, en serio, porque ustedes nos debemos y porque con el apoyo de ustedes, con los aplausos, con el confeti, con los globos, hace a que nuestros corredores pues pedaleen con mucha más fuerza. Agradecer a nuestros hermanos radicados en la Unión Americana, a nuestros amigos de la Vienesa, a nuestros amigos, especialmente al licenciado Walter Chorú, que puede ser portavoz del equipo hacia con el ingeniero Luis Herrera. Gracias por el apoyo brindado durante la quinta etapa que salió acá de Totonicapán. Muchas gracias a todos. En nombre del equipo, arrancamos una nueva temporada y en el nombre de Dios, estos guerreros que ustedes hoy ven acá, el otro año también nos llenarán de mucha alegría y de mucha satisfacción. Que Dios los bendiga y que viva Totonicapán. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, equipo Teo, por las alegrías, por el esfuerzo y el sacrificio. Grupo Deportivo Chuatroja, allá. Ellos nos esperarán. Esperarán al Super Mardo, a Super Campeón, para darle la bienvenida. Habrá música. Gracias a quienes organizan, a la autoridad comunitaria y como corresponde también a la municipalidad de Totonicapán. Muchas gracias también a Copelibr RL con el 14% de interés en ahorros. Gracias, familia. Gracias, hermanos, de los peronistas, queridos de Estundiga y nada más, por favor, me dicen para la fotografía con todos, por favor, todos los peronistas por acá. Y nos vamos a lanzar, por favor, luego y esta fotografía comunicarse para aquí. Con respeto para el público, la política más. Hola, ahorita, todavía hace falta Mardo, que les cuento que hace falta un pedalista. Y ese pedalista es. Solo cuidado aquí con los premios, por favor. Muchas gracias, amiga.
el colazo del Mundial, que por ahí está el 14% de intereses en préstamos. A don Eric de León también, el responsable de la América. A toda la gente de Comerío. Agradecemos a cada uno por habernos seguido a través de esta transmisión, recordándole que somos Imagen TV. Gracias por su sintonía. Pase buena tarde.